Parece que en la selección habrá la posibilidad que un Haaland de Noruega sea considerado en los planes de Perú y tener una posible convocatoria. La Federación Peruana se ha empezado a mover por la búsqueda de nuevas joyas de raíces peruanas y ha contactado a un joven futbolista noruego. Sabemos que la selección peruana busca ampliar el universo de jugadores convocables, y no solo están en la búsqueda futbolistas talentosos que juegan en el medio local. El as bajo la manga del scout de la Federación Peruana es ver más allá del horizonte. Así como Oliver Sone y La Padula en la selección mayor, ya hay jugadores de ascendencia peruana jugando para la selección en categorías inferiores. Gente, y antes de continuar, si quieren que interactuemos, hablemos de fútbol, quieren participar por los sorteos, únete a mi comunidad de Telegram, somos casi 70 personas, y cuando lleguemos a los 100, sortearemos un balón Adidas original, a los 200 la camiseta de Oliver Sone y mucho más. También les comparto las fijas todos los días, así que únete, es totalmente gratis, el link estará en el primer comentario. Visionario ese cojudo. En la sub-20, por ejemplo, está un jugador a seguir como el alemán peruano Felipe Chávez, que juega para las menores del Bayern Múnich, y con 16 años es tomado en cuenta para la sub-20 de Perú. Fácilmente en un par de años podría tener chances de una convocatoria a la selección absoluta. En Alemania cada semana anota un gol y brinda asistencias. Además, Fossati ya dijo que no tendría problemas en convocar a un futbolista menor de edad si cumple con sus condiciones. Siguiendo esa línea, en Noruega hay un jugador de nombre Lucas Mailevux, de 15 años, y que la Federación Peruana acaba de tener contacto con su entorno, precisamente con su madre, para convencerlo de jugar para la selección. Aquí viene el detalle: Lucas viene siendo considerado por la selección de Noruega de la categoría en sus convocatorias. Es más, hace poco anotó un gol ante Gales y confirma todo su potencial. No es delantero, su posición natural es la de mediocampista creativo. Sus buenas actuaciones en el equipo que milita llamó la atención del scouting de la Federación Peruana, y al parecer esto va en serio, pues la FPF se ha contactado con la madre de Lucas. La federación busca convencer al joven jugador mediante su madre, para aceptar un llamado de la selección peruana y así asegurarlo a futuro. Veamos si su madre puede influir en su decisión, como pasó con La Padula y Oliver Sone. Si es así, veremos a otro jugador de raíces peruanas vistiendo la bicolor. ¿Se dará? ¿Ustedes qué opinan? ¿A qué otro jugador europeo creen que la federación debería tener en cuenta? Ya lo sabes, puedes comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima.